Racing y River se enfrentarán por tercera vez en una final. Hoy en el canal vamos a repasar cómo fue la primera de la historia entre estos dos equipos. Hola amigos míos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. Bueno, estuve investigando, viendo qué podíamos hacer para la previa de River Racing en el estadio Ciudad de Madres, Santiago del Estero, el estadio único de Santiago del Estero, por la Supercopa Argentina 2021. Y dije, no voy a hacer un video de previa porque queda viejo al día siguiente, este video va a salir el día anterior a la final. Así que dije, voy a hacer un video sobre historia de River, que alguno me lo ha pedido hace poquito que haga un poquito más de historia. Y vamos a hacer un poco de justamente esto, de repaso histórico. Vamos a ver cómo fue la primera final entre River y Racing. A ver, River Racing jugaron tres finales, pero en realidad son cuatro. ¿Por qué? Porque en el año 1908 se enfrentaron por el ascenso a la primera división el 13 de diciembre de ese año de 1908, pero el partido se suspendió, ahora vamos a ver la historia de ese partido, al 27 de diciembre, finalmente River terminó ganando ese día, pero fueron dos finales, después vino la Copa de Honor 1917 y ahora la tercera sería la Supercopa Argentina 2019 que se juega en 2021. Recordemos que la Supercopa Argentina siempre lleva el número del año en el que los dos equipos fueron campeones de la competencia que los hizo clasificar a esta Copa. En el año 1908 la segunda división se componía de cuatro zonas, cada ganador de cada zona clasificaba justamente a la semifinal y ahí se enfrentaban los ganadores de cada zona. En 1908 River se enfrentó a Ferro en las semifinales y Racing se enfrentó a Boca. Esto podría haber desatado una final de Superclásico para ascender a la primera división de fútbol argentino, pero no fue así porque River goleó 5-1 a Ferro, pero Racing le ganó por la mínima a Boca Juniors. Habían dejado River a Atlanta en su grupo, había superado en el grupo que le tocó en la segunda división y Racing había superado a Estudiantes, y ahora no me acuerdo de qué barrio era porque no era de La Plata, y bueno, clasificaron ambos a las semifinales. River le ganó a Ferro, Racing le ganó a Boca y clasificaron a la final por el ascenso a la primera división. Se jugaría el 13 de diciembre de 1908 en el estadio de Geva. River, bueno, llegaba tras golear a Ferro, un equipo que era prácticamente favorito por la goleada que había significado, por cómo jugaba el fútbol. Y Racing, bueno, también llegaba bastante fuerte, pero no era el favorito como era River en ese momento. A los 12 minutos de este partido, Racing se puso en ventaja justamente con un gol de Frers. En este momento hubo una invasión de campo, algo que era muy común. Hace poco vi el documental de Pelé y hasta la época de Pelé era muy común que invadieran el campo los hinchas cuando pasaba algo muy importante o cuando había un gol simplemente, y esto pasó en el primer gol de Racing. Los hinchas invaden el campo para festejar y el partido se reanuda cuando todos los hinchas salen del campo de juego. Era una situación muy compleja, muy extraña, en la que había un montón de personas, 2.000 personas para ser precisos, y el calor era abismal. Obviamente el 13 de diciembre uno espera que haga calor en Buenos Aires, pero era un contexto muy desfavorable para jugar al fútbol porque había mucho calor, había mucha gente presionando, era un lío. Un tremendo lío ese partido. Y bueno, se fueron al descanso con un 1-0 parcial para Racing. A los 26 minutos se había lesionado en River el jugador Cambón y lo reemplazó Politano. Y acuérdense de este nombre porque va a ser muy importante más adelante. Hasta ahora River, bueno, 13 de diciembre de 1908, estaba quedando fuera de la primera división. No estaba logrando su primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Pero en el segundo tiempo, a los 34 minutos, cuando faltaban 10 minutos para que finalizara, García igualó el encuentro. Los hinchas de River, igual que los de Racing, invadieron el campo y el partido, bueno, terminó 1-1 con yendo al tiempo suplementario. Y esto es muy extraño lo que pasa a partir de acá. Porque además de las invasiones de campo, que es la verdad es cosa que pasaban hace mucho tiempo, porque bueno, la gente estaba al lado de la cancha y hacían un gol y se metían todos, o había un penal y se ponían todos alrededor y hacían el gol y levantaban en andas al goleador, cosa que era un peligro. En el segundo tiempo empiezan las cosas raras, porque el partido se detiene 8 minutos en la primera mitad porque Politano se agarra un calambre, 8 minutos por un calambre, o sea, una locura, la verdad que no entiendo. A los 3 minutos de la segunda mitad, Politano remata al arco, el arquero de Racing, Lamour,
deja el rebote, o sea, la ataja y deja el rebote, y Elías Fernández marca el 2-1. El juego se detiene porque, bueno, hacen el gol y River mete a todos los hinchas en la cancha. Faltaba mucho para que terminara el partido. Y termina, River gana 2-1 y tiene clasificada, digamos, asciende a la primera división del fútbol argentino por primera vez en el año 1908. Pero días después, Rodrigo Campbell, el árbitro del partido, consigna en su informe que había habido irregularidades. Más precisamente, se había jugado en condiciones por demás anormales debido a la intromisión repetida del público en el field. Ahí se usaban palabras en inglés para referirse al fútbol, porque era un deporte que habían traído los ingleses. Injerencia con G está penada por el reglamento que prescribe la anulación de un partido en que la concurrencia invada el field. Bueno, parece que no solamente en los goles hubo invasión, porque, o sea, a ver, si hay invasión en los goles, yo calculo que los hinchas también se meterían una patita, harían un poquito de quilombo, no sé, me imagino que va por ahí. Entonces, bueno, lo que resolvió el Consejo de la AFA fue pasarlo al 27 de diciembre. Esto fue motivo de discusión en todos los diarios. Hubo periodistas quejándose y criticando a la AFA, diciendo que no era serio, que, digamos, alteraban la normalidad, la naturalidad del juego. Bueno, hubo todo un debate en el cual se metió el capitán de River, Julio Abaca Gómez, atención con lo que dice Julio, que publicó un comunicado, una carta en el diario La Argentina, en el cual denunció que durante el partido había un hincha de Racing que estaba armado y que fue reducido por la policía. O sea, este partido no puede tener más cosas. Un calambre que para el partido 8 minutos. 2.000 personas con calor, gritando, invadiendo el campo cuando hay un gol, invadiendo el campo en cualquier momento. Un partido que termina con y lleva el tiempo suplementario. Hay injerencia de los hinchas, el partido lo suspende el árbitro. Y el capitán de River dice en el diario que había un hincha de Racing que estaba armado dentro de la cancha. Bueno, la verdad es que no sé qué más necesitan para esto, para parecerse a un partido en Turquía. Realmente, ¿no? Bueno, en la carta Vaca también dice que estaría dispuesto a jugar de vuelta al partido, no una, sino cuantas veces se me invite para ofrecerles la ocasión de comprobar quién vence a quién. Ese es mi capitán, Julio Abaca Gómez. Pinola, Poncio, Armani, aprendan. Eso es un capitán. Bueno, no, estoy jodiendo. Pero el 27 de diciembre, la AFA pasa el partido para esa fecha y dice que a la primera invasión de campo el partido se suspende y queda vacante el ascenso a la primera división. Todo esto, ¿de dónde lo saqué? Lo encontré en la página del Centro de Investigación para la Historia del Fútbol. Es muy confiable, es gente que trabaja muy bien y que consignó toda la campaña de River en el ascenso de 1908 y que, bueno, me gustó mucho esta historia. El partido del 27 de diciembre, bueno, se juega el 27 a las 18 horas. La noche anterior había llovido mucho en la zona de Buenos Aires y la cancha de Geva tenía muchísimo barro. La prensa, según la crónica de la prensa que está en esta investigación, el campo de juego era un lodazal cubierto por una pasta pesada y viscosa que dificultaba en extremo el paso de los jugadores. O sea, a ver, ya tuvimos suficiente con el primer partido, pero no era ida y vuelta porque en ese momento el concepto de ida y vuelta no existía. Y ahora tenemos que jugar en estas condiciones porque un tipo, digamos, se metió y pateó una pelota. No sé qué habrá pasado con la invasión. Pero, bueno, River en el primer tiempo, a los 23 minutos, ya iba 3-0. Una locura, o sea, una bestialidad lo que jugaba River en ese momento. Y en el descanso, el arquero Lamour, arquero de Racing, árbitro era el mismo, Rodrigo Campbell, se enojó porque no le cobraron una falta, agarró su camiseta, la colgó en el travesaño, o sea, le hizo un nudo, la colgó en el travesaño y se fue. Tuvo que atajar un jugador de campo. O sea, después hay gente que dice que el amateurismo tiene que contar igual. Estas cosas pasaban. Un calambre que para el partido 8 minutos a mí me parece surrealista. La verdad, es cualquier cosa, un calambre pare 8 minutos un partido, pero bueno, igualmente la medicina no era lo mismo en ese momento, no se sabía qué hacer. Después, invasiones de campo. Gente que patea la pelota, 2.000 personas, calor,
Se suspende el partido por injerencia. Había un hincha armado. El capitán del equipo de River dice que jugamos cuando ustedes quieran, la cantidad de veces que ustedes quieran. En la prensa lo dice. Y llegamos al partido definitivo. Y es un, digamos, un pantano, básicamente. Un pantano en realidad no es, pero es un lodazal, como decía la crónica del diario de la prensa. Bueno, en el primer tiempo River jugó muy bien, según aportan los reportes de ese momento. Se fue a descanso 3-0. Y en el segundo tiempo hizo 4 más. En realidad hizo 6 más, pero 2 se lo lograron mal, según la crónica de La Nación. Y podría haber terminado 9-0. River jugó muy bien, según lo que apuntan las crónicas. Recordemos los nombres de estos héroes que llevaron a River a la primera división. Desde 1908 hasta, bueno, ya saben cuándo, que River estuvo en primera división. Pero ese fue el primer ascenso desde la segunda categoría del fútbol argentino. Lurachi fue el arquero. Atrás Chiappe y Politano. O sea, Politano jugaba de defensor o de delantero. Eso es lo que leí por algún lado. Messina, Morroni y Chagneaud. Anempodisto. García, Grifero, Abaca Gómez. Mi capitán. Elías Fernández y Priano. Así que amigos, esta fue la historia de la primera final entre River y Racing. Calambres, armas, personas entrando a la cancha, barro, lluvia, calor, 2.000 personas, o sea, bueno, todos los condimentos para un partido improbable, un partido insólito que jugaron River y Racing hace más de 113 años, creo, sí, me parece que son 112. Si les gustó esta historia, bueno, déjenlo en los comentarios, díganme si quieren más videos sobre historia de River, dejen su like en este video, suscríbanse y le den a la campanita si les gustó tanto este contenido. Es el único contenido periodístico de River que van a encontrar en YouTube, así que les agradezco mucho por acompañarme y por reírse conmigo de esta increíble historia de la primera final entre River y Racing, que se volverán a ver las caras en Santiago del Estero por la Supercopa Argentina 2019. Hasta luego.